Muy buenas tardes con todos, con todas. Este es su programa Foncodes Noticia, la entrevista. En esta oportunidad vamos a ir hasta el distrito de Santa Leonor, en el centro poblado Picoy. En este territorio, en esta zona ubicado al norte del departamento de Lima, interviene el proyecto Jacu-Wiñay, un proyecto productivo para la generación de oportunidades económicas y sociales de población rural en situación de pobreza y pobreza extrema. Estamos conectados vía Zoom con la señora Rosa Silva Retuerto. Ella se encuentra en el centro poblado de Picoy. Muy buenas tardes, señora Rosa. Buenas tardes. Cuéntenos, señora Rosa, ¿qué capacitación ha recibido del proyecto Jacu-Wiñay y como usuaria de esta intervención de Foncodes? Mejoramiento de la cocina, de la hortaliza y granos. Foncodes le ha brindado asistencia técnica y capacitación para la implementación de la cocina mejorada, entiendo. También para el sistema de agua segura. También, sí. Ya, ¿y cómo usa su cocina mejorada? ¿Puede mostrarnos, por favor, cuál es la cocina y cómo la opera? Y aquí está la cocina mejorada. Aquí, esta es la cocina mejorada donde yo cocino para mis hijos y también me sirve para ir a mi negocio que trabajo en los baños termales de Picoy y también para la mejora pues de nuestro hogar. Ah, qué bueno. ¿Cuántas hornillas tiene este tipo de cocina? Y tiene chimenea, entiendo, ¿no? Sí, tiene dos hornillas y aquí está la chimenea. Y cada vez que cuando termino de cocinar, paro limpiándola. ¿Cómo le ayuda, señora Rosa, la cocina mejorada a preparar alimentos saludables? Entiendo que usted ha sido capacitada para usar y dar mantenimiento también a esta cocina por los técnicos de Foncodes. Sí, porque ya no hay humo ni tampoco cae suciedad. Hay veces cuando cocinamos, ya no hay la ceniza, ya no hay que estar limpiando todas las cosas, ya es más higiénico. Dígame, y también hay otras tecnologías que se han instalado en su hogar con el apoyo de Foncodes, ¿no? Biol. Ya, Biol, sistema de producción de abonos orgánicos, ¿no? Módulo. Sí. Sí. ¿Y tiene también cómo hace con la basura? ¿Tiene un módulo de reciclaje de basura? Sí, sí tengo mi residuo sólido. Mi tacho. Señora, cuéntenos, entiendo que también tiene un biohuerto. Si nos puede contar un poco qué hortalizas producen, cómo las consumen, cómo los abonan, cómo los cultivan. Ya, aquí tenemos la lechuga, que ahorita ya estamos ya terminando la cosecha de la lechuga. Ese es el último. ¿Esa lechuga la ha cultivado en su propio biohuerto? Sí, y también tenía culantro. Como aquí se malogra un poco, a veces hace calor fuerte, le echaba la refrigeradora, ya licuando, o a veces lo muelo así con la tantito de piedra. Y lo guardo. Mi zanahoria está ahí en el río huerto que lo utilizo diario para mi consumo. Y también hay veces cuando me voy a vender a los baños y ahí agarro. Ah, eso me parece interesante. Es decir, usted cultiva algunas hortalizas que también puede vender en el mercado, en una feria, a sus vecinos, ¿no? Sí, sí, también invito a las personas, algunos que no lo tienen. Muy bien, gracias por esta información y este testimonio, señora. La última pregunta de esta tarde. ¿Cómo se siente ser usuaria del proyecto Jacu-Wiñay y qué, en términos generales, cómo percibe usted este proyecto y qué beneficios ha traído para su familia? Y el beneficio es que algunas veces me he ido a vender, ¿no? Que no, de repente no tenía y ha reembolsado en mi hogar. Para poder realizar la economía. Otro es que me siento tranquila por hacer todos estos aprendizajes y para yo también participar en otro
para participar en otro, que hay otras actividades de nuestro patrimonial, para emprender más. Ok, muchísimas gracias, señora Rosa Silva Retuerto. Ella es una madre de familia del Centro Poblado Picoy, en el distrito de Santa Leonel. Agradecemos toda esta información y le felicitamos, obviamente, por el trabajo que usted realiza para el bienestar de su familia, para el propio desarrollo de usted misma y de todos los integrantes de esta familia rural del distrito de Santa Leonor. Muchísimas gracias por este contacto, señora. Muy buenas tardes. Gracias, de igual manera, usted, ingeniero. Bien, y así llegamos a la parte final de este programa informativo. Esperamos que les haya interesado este contacto con la señora Rosa Silva desde Retuerto, Silva Retuerto, perdón, desde el distrito de Santa Leonor. Muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muy buenas tardes, hasta la próxima oportunidad.